dando de Dios en el tiempo del Señor. Estaba en el momento. Siempre agradecer a mi Señor Jesucristo, siempre. Recuerden, y siempre yo recuerdo que no somos de este mundo, siempre pendiente, no somos de este mundo. Amén. Estamos aquí de paso, un propósito, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Nunca se nos debe olvidar eso. Hemos muerto juntamente con Cristo Jesús. Ahora vivimos para Él. Somos tus siervos. Nunca se nos olvide eso. Para que las cosas del mundo terminales no nos hagan perder el rumbo. Perseverar. Perseverar. Hemos muerto en Cristo Jesús. Vivimos para Él. Solo para Él. Como decía, vamos a hacer prácticamente una especie de charla. De charla. Y a medida de charla vamos a tocar temas importantes. De hecho, es necesario lo que es el área de liberación. De liberación. Esa más o menos el tema principal de estos días de lo que estamos haciendo acá. De liberación. Lo voy a decir más o menos una parte de quién soy yo. Es importante. Porque voy a hablar de terminología y estoy acostumbrado porque estoy en esta área. Pero es posible que ustedes no estén acostumbrados porque no están bien metidos en esta área y se van a sentir poco el por qué lo dice. Eso tiene que utilizar esas cosas. ¿Okay? Como el pastor Mario dice, incluso vamos a hacer un paréntesis aquí. Miren, no hay conciencia que nuestro pastor, nuestro apóstol, se llame Mario. ¿Saben por qué? Porque yo vivo en Estados Unidos y un apóstol me llamó. De tantos pastores que hay en el mundo, me llamó. Me dijo, he estudiado aquí, llevo meses estudiando, estoy aquí estudiando todo tú, todo lo que Dios hace a través de ti. Y veo que esto es de Dios. Y quiero que te vengas para mi iglesia, para que nos dé seminario de liberación, nos enseñe aquí. Y ese está, y ese es el también se llama Mario. Tremendo, ok, Dios sabe. Mario. El enemigo, la iglesia de él, ya ha ido tres veces a la iglesia de él. Ellos hacen liberaciones ya, o sea, tremendamente, han aprendido muchas cosas para con el Señor Jesucristo. Y también un apóstol como él, tiene muchas cosas para la iglesia. Incluso, posible que lo tome para Oaxaca, era una obra en Oaxaca. ¿Para qué? Le puso incluso en el pecho de que tengo para el apóstol en Oaxaca. Vamos a ir ya. Estamos ponemos. Ok. Entonces, mi nombre es Roby Muñoz. Soy siervo también de Cristo, igual que ustedes. Por eso somos siervos. Soy original de Colombia. ¿Hay alguien colombiano? Soy de Colombia. Ya llevo muchos años ya en Estados Unidos. En Estados Unidos fue que yo conocí al Señor. En Estados Unidos fue que yo conocí al Señor Jesucristo. En el 2001 fue que lo conocí. Ya me conocí antes, igual que yo. Pero se me manifestó fue en el 2001. Cuando digo manifestó, se manifestó en mi apartamento. En mi cuarto se manifestó. Sin estar yo buscándolo a él. Pero su plan ya me ha escogido para eso. No habló de mí, no habló, pero sí se presentó. Yo estaba como a las 3 de la tarde en el apartamento solo. Eran como 5 meses que había llegado de Colombia y sentí que alguien estaba en mi cuerpo. Yo estaba despierto, meditando,
necesitamos, lo vas a ver. Y algo sentí, algo ahí en el cuarto, cuando yo abro los ojos, cuando veo una figura humana brillante, los rayos de la luz que se ven en el cuerpo, totalmente blanco, 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 blanco. No le vi el rostro, porque era demasiado brillante. Estaba en la esquina de la cama y la puerta. ¿De qué? Yo cuando vi, yo no conozco, no esperaba nada, nada. Cuando yo vi, yo cerré los ojos cerré. Y cuando el príncipe se acercó a mí, ya tomó la sábana y me arrojó hasta el techo, me arrojó él. Y mi Dios se apareció. Yo, los ojos cerrados, cuando sentí la presencia, lo que hice fue lo que ya sentí. Abrí los ojos, no había nada normal. Esa fue mi experiencia en Santo Domingo. Aquí el Señor se apuntó a mí. Él estaba buscándome, mejor. Ya hace rato que yo no tenía idea. Después que empezó, digamos, la transformación que él vino, a partir de ese momento, de ahí empecé. Conocí. Busco una iglesia empezó a crecer la palabra de Dios. El pastor que encontré, incluso era cerca donde yo vivía, no es casualidad, también colombia y de la economía costeño de la costa, mi gran amigo pastor Jorge Gutiérrez, hombre de Dios. De ese momento Santiago todo lo cual, todo lo cual. Ahí empecé a crecer en el momento. Él es un hombre también muy sabio. Cristocéntrico, biblocéntrico. Eso, ese es el hombre. Todo lo que está en la Biblia soy. Y cristocéntrico. Somos trinitarios, pero por ser pronto somos trinitarios, no digan que. Bien. Y entonces ahí con el pastor. Ahí con el pastor yo lo ayudo en lo que pueda. Pertenezco a un comité que se llama ética y disciplina. Cualquier problema que hay en la iglesia, cualquier cosa de ahí, lo reunimos y solucionamos el problema. Si es de ponerle a la persona 6 meses, 1 año de que no participe de acuerdo a lo que pasó, eso lo hacemos ahí. También pertenezco a la parte financiera ahí, en el comité de la financiera de la iglesia. También estoy en la radio con el pastor. La radio, en todo lo que pueda, a veces predico a él, en todo lo que pueda yo apoyo a mi pastor, porque son un siervo de Dios, y si son siervos de Dios, pues todo. Entonces yo empecé ahí, he crecido. Mi llamado a liberación comenzó aún antes de ser yo cristiano. Aún antes de ser cristiano, el Señor me llamó a liberación. ¿Cómo me llamó? ¿Por qué? Porque yo tenía muchos demonios. Yo era persona que estaba en lógico en el mundo. Yo era persona que yo me acostaba y mi cuerpo se quedaba ahí y yo volaba. Siempre era sueño y salir de mi cuerpo y volaba. Sentía a veces que me acostaba y enseguida alguien se acostaba al lado mío. La sentía que el colchón subía. A veces yo me acostaba y mi cuerpo me acababa de acostar. Mi cuerpo se quedaba paralizado. Llegaban y me paralizaban también. No puedo moverme y yo despierto. Pero no puedo moverme. Eran muchos sueños eróticos que prácticamente ya no eran así eróticos, eran, no eran casi sueños, eran como casi reales. Con mujeres, como en el mundo fuimos mujeres, con mujeres conocidas y desconocidas. Y cuando las mujeres se voltean así, aparece una calavera, la muerte. Total, yo tuve muchos, muchos ataques demoníacos, yo estaba bien demonizado. Por eso digo que el Señor me promete mi ministerio. No, estaba antes de ser yo cristiano, porque yo tenía muchos ataques demoníacos. Y tanto es que yo me acostumbré a esa vida. Tanto la tía y yo me acostumbré a eso. Yo le digo,
buscaba santo, yo busqué a Biblia, hasta el mismo Dios. Nadie me dijo que buscara la Biblia, yo la Biblia. Y me ayudaba mucho el Salmo 91, no te dije el Salmo 91, le dije de memoria. Y déjeme decirle aquí, no me que el Salmo 91 me funcionó bastante. La única forma de poderme salir del cuerpo, así que hacer poder mi cuerpo, era cuando yo decía el Salmo 91. Automáticamente yo regresaba mi cuerpo. Automáticamente yo me quitaba de la. O sea, tremendo. Yo estaba dormido con el Salmo 91 abierto porque. Entonces, así, y luego experiencia, eso me empezó a meter en esto. Cuando entré al cristianismo, a conocer parte del Señor en la iglesia, también se hacía liberación. Pero aún así, yo seguía con los ataques demoníacos. Increíble. Seguía yo, que no cristiano, todavía seguía con demonios. Ya menos, pero seguía con demonios. Y yo preguntaba y nadie me podía decir la solución. Yo buscaba ayuda, entre poquito así, porque ya vi cuenta que era algo, ya eso era algo malo, que tenía que buscar ayuda. Pero yo la buscaba, entre poquita gente que iba a la iglesia, a todas las afuera que llegaban a la iglesia, y ninguno me podía ayudar. Y yo me encuentro. En realidad yo con un poco de demonios encima de mi cuerpo, más cuando yo estaba acostado. Y eso fue también, aparte de eso, de los demonios, las enfermedades que tenía yo, era alérgico al perfume, al mal, cualquier cosa, mi esposa, alguien hace las uñas, sale, no aguantaba eso, era alergia. Aparte de eso, yo tenía taquicardias, y me acostaba. Me acostaba en vez de estar descansando, mi corazón era peor, nunca. Todo eso yo lo sufría. Todo eso yo lo sufría de enfermedades. Asma, tenía síntomas de asma. También todo eso, sinusitis, también tenía. O sea, estaba bien enfermo, gripa. La gripa, mira que me tomaba la gripa, eso era tener que poner inyecciones. Para que desconfiarme los pulmones, todo eso de una vez yo también sufría. Recuerden, estoy hablando desde el pasado, en el pasado sufría de todas las cosas. Entonces, todo ese trabajo de mi vida, me voy a pedir que me voy a gustar mucho el dinero, la empresa, los negocios. Su empresa, esas cosas. Ese hombre fue trabajando a mí en todas mis áreas. Ya yo cosas que antes podía hacer normalmente, de mentir, de hacer cosas así, indebidas así, nunca robé, nunca maté, esas cosas, ni droga, ni yo, gracias al Señor. Pero cosas así, no de ira, la ira, a veces me daba ira, yo era una persona calmada, pero a veces me explotaba. Entonces, ese hombre trabajando en mi vida. Poco a poco. Me ayudó mucho desde que yo al principio, cuando comencé, yo me metí de lleno en la palabra de Dios. Antes de ser cristiano, tres veces la Biblia yo la había leído toda, excepto Apocalipsis. El Señor estaba preparando mi diálogo, hermano. Y me ayudó, porque cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo decidí aprender la Biblia bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, me lo propuse. Tres horas diarias me dediqué de la palabra de Dios, de 4 de la mañana a 7 de la mañana. Tres horas diarias. Me acostumbré a acostarme a las 11 de la noche, de la noche que antes lo hacía, ahora me acostaba a las 8 de la noche. Y todo lo que digo yo, mi pastor lo puede llamar y testificar, porque incluso él me jugaba conmigo, me decía, Arroyo se puede llamar a las 9 y 10 porque está durmiendo, está durmiendo. Yo me dije a tomar las cosas en serio del Señor, las cosas en serio. Entonces todo eso me llevó ahí en liberación propia.
prueba mía, por la posibilidad de seguir ese poco de demonio, aprendí la liberación, tuvo liberación, yo hacía lo que quería hacer libre, pero encontró otro problema, que yo tenía muchas deudas, las deudas de Dios. Yo debía como 75 mil dólares de diario, porque a veces usted tiene dinero, pero usted está más acostumbrado que comprar crédito, aunque tenga dinero en el bolsillo para pagar, pero comprar crédito. No, después pago, y así pago. Total que en ese cuando me quedé educado bien, claro. Entonces yo quería servir al Señor, pero entonces con la deuda que me dé más carrota y cosas así, no me dé más carrota, no, se me atendimos al Señor, ayúdame Señor, ora así Señor, ayúdame, hasta yo le debía a los bancos y también le debía a los impuestos, que eso dedicaba a Estados Unidos. Total que en un momento a otro el Señor todo me lo quitó. Sin mancarota. Sin mancarota. El Señor todo. El banco que le debía yo 20 mil me llamó. Digo, dame 5 mil dólares. Tanta partida y dejamos la deuda así. De, sí, envíeme eso por paz. Pero no disculpe, de 20 mil dólares, págame 5 mil. Pues, claro, de una, eso es parte de Dios, de una. Así, pues, así el Señor todo me manejó todo, con los impuestos. Porque yo tenía impuestos, pero con mi error que tuvo el contador, porque eso también los impuestos es delicadísimo. Yo lo sé, y no podía quedar mal. Pero, ¿qué problema? Desde que yo plata a los impuestos. También el Señor, después de tanto luchar, y en caso perdido ya, que va a estar para ser actor de pago para pagar ese dinero, me llega a mí un cheque y una carta diciendo que lo cierto, el error fue nuestro y tiene aquí 7 mil dólares de devolución. Hermana, el Señor sabe en su corazón, Él sabe que yo soy el bien. Él sabe, y si nosotros queremos servirle, Él hace las formas, Él sabe en su corazón. Entonces, Él nos ayuda para eso, porque Él sabe la intención. Así que todo eso tiene un tarjeta de crédito, nada. Si yo compro algo, porque tengo dinero, pues no compro nada. Y si yo compro algo, porque tengo necesidad de eso, y si tengo tanto necesidad, y es prioritario comprarlo. Porque, ¿cómo puedo tener necesidad? Pero no es prioridad, eso en ese momento. Pero no lo compro. Y como he muerto ya al mundo, ya no tengo vanagloria de comprar un carro lujoso para yo sentimental, o una carga sentimental, sino todo lo que compro yo para el reino de Dios. Entonces me cambió el corazón, entonces ya no tengo mundial, no tengo ese afán de dinero, de cosas, no. Entonces, todo eso paquete de eso me fue trabajando, me fue trabajando. Luego, en todo eso, me gusta trabajar yo de tantas cosas que vine a negocio a trabajar y de chofer. 3 años duré trabajando yo en Costa de Empresa, con una niña, de entregar paquetes. Mi trabajo era coger el paquete y entregar otra parte. No tenía que ser venta, nada, sino que era entregar. Sencillo, pero todo el tiempo una mamá. O sea, pero yo tuve un paquete, yo sé que la señora entendí que era parte. Porque tenemos que ir una cosa, todo lo que hacemos amigos, todo lo que sucede es para bien. Entonces, yo entendí, bueno, si se me puso a trabajar aquí, sentado aquí, en este carro, 8, 9 horas, día a día, nos van a entregar paquetes escolares. Entonces ya cambié mi actitud, me empieza a amargarme, cambié mi actitud. Importante este cambio de actitud, como hago las cosas. ¿Qué pasó? Que en el tema de Dios. Entonces yo compré, en ese entonces me busqué la Biblia hablada en sí. Me ganó, son como 60 CDs. Yo me colocaba la avanza, pero la colocaba, empecé a colocar fue palabra. Casi 3 años. Palabra,
como hay un CD de, por ejemplo, de Mateo, todo el día Mateo, sacaba el CD, yo lo haré, lo haré. Entendí que era un video. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que me llegó mucho. Me llegó, a mí me gustaba mucho el dinero antes. Las cosas cambiaron. Un pasaje que dice la Biblia: vale más la sabiduría que el dinero, y la plata. Yo dije, y entonces vale más la sabiduría que el dinero y la plata. Yo voy a buscar la sabiduría. Porque incluso los reyes, los presidentes, las personas que están bien, tienen al lado una persona que es sabia. Y hacen lo que cualquier cosa que va a hacer es consultar al sabio, que sabe muchas cosas, que opina todo. ¿Okay? Entonces, eso me ayudó mucho a mí. Entonces, yo empecé a dar más palabras. Casi 3 años trabajando ahí en ese. Yo escuché todas las palabras. Me sirvió mucho, pero cuando yo iba a entregar paquetes, ya yo oraba sobre esa persona y la bendecía. Y como yo soy un poquito ya de liberación, yo estaba revertía lo que estaba ahí. La persona sentía el cambio. Entonces, un profesor, de un momento a otro, que siempre entendí que es parte de Dios, porque incluso él, como al día siguiente o 2 días, sentí que él me dijo: en mi empresa lo que hay es vacantes. Me dice: no, señor, no, mira, en mi empresa lo que hay es vacantes. Cierto, cierto. Así que en ese momento, hermano, el Señor me llevó a estudiar más liberación. Ahí empecé yo. Al Señor, a parte del Señor, se supone que si a la gente le dice liberación en la iglesia, hay gente que hace liberación, pero lo que hace, pero digamos el 95% de los casos me lo llega a mí. En la iglesia no estoy yo. Lo que hacemos es un tipo de pastor. No, porque tengo un seminario y yo voy a parar. Ahí, no, no. ¿Entiendes? Eso es el demoníaco. Hay que estar bajo, hay que estar sujeto bajo la autoridad. Porque no conviene también. Es crítico. Entonces yo estoy así, bueno. Entonces sigo a la gente de la iglesia. Le sigo a otras personas de la iglesia que quieren liberación. Ahí va, la atiendo yo. Ya hago en seminarios allá en Seattle. Entonces, también a otra gente y también atiendo por internet, Skype. Ya son miles de personas que han sido libres a través de internet o telefónicamente. Han sido libres, sanos. La gente de otros estados, de otros países. Hay todos los videos que están ahí de gente de otros países, de todos los países. Que han sido liberados en España, Japón, México, Colombia, Perú, todos los países. Ha sido liberada, no pasa nada por el poder de Dios. Recuerden que todo el poder de Dios, para Dios no hay nada imposible. Y él usa también la tecnología, todo lo usa. Entonces, en esa área estamos trabajando. Donde se me envía a mí para seminar la liberación, yo con mucho gusto lo hago. Y déjenme decir que no todo, a toda persona, Dios se escoge para darle el seminario de liberación. Yo tengo ya tiempo en él. Y puedo contar con el dedo de la mano a cuántas personas que Dios ha escogido para que él envía a esa persona. En Colombia, de 60 y pico pastores que estaban escribiendo, Dios le va a aportar para yo darle a esa asociación de pastores, la asociación de pastores, de hablarle a los pastores. Ningún pastor, Dios le abrió el espíritu, Dios permitió, o no sé qué pasó. Un solo pastor fue que me dijo: Roger, vente para acá. Vamos para mi casa. Quiero que me hagas liberación a mí, a mi familia y luego a mis bienes. Un solo pastor se la pidió. Así que ese pastor fue libre. La esposa que no creía que un cristiano podría tener demonios quedó abismada, que esa mujer no sabía cuando empezaron los demonios a salir de ella, una mujer ya de Dios. Entonces,
Esa iglesia empezó ya al frente, ya iba a ser liderazgo, ya hay una sola iglesia. Era su pastor. Entonces, acá el pastor Mario, el pastor Mario, fue quien me dijo, o sea, que son poquita gente que Dios, porque Dios sabe el corazón de cada pastor, esa la necesidad aquí, ¿no? Porque déjenme decirle, este ministerio no es mío, incluso el nombre de Cristo Liberal, él fue el que me lo dio. Gracias. Yo buscaba el nombre. Bueno, cuando él, enseguida, Cristo Liberal, y el pastor, este nombre me llegó. Bueno, oye, me parece un nombre bueno, Cristo Liberal, si la acuerdo, Cristo Liberal. Nombre bueno, escrito, o la otra para él. Amén. Ojalá para él. Entonces, no es casualidad que estamos aquí reunidos y te la un poquito. De todo me encuentra Ana Rosy, que de todo aquí tocó muchas puertas a pastores. Como es normal cuando la gente, me llama a mí, que es el libro va a hablar, ya, ¿no? Y son libres, entonces quieren que también en iglesia me traigan y hablan para el pastor le cierra la puerta enseguida. No queremos saber nada, eso no es de Dios. Es muy común, muy común. Así que de todos los pastores que están aquí, Dios abrió todos los pastores que tienen varios pastores. Dios abrió una puerta que tiene muchas ventanas. Es de Dios. Así que esto es de Dios. Esto es de Dios. Estamos honrados de que nos haya escogido para esta obra. Él es su misericordia, porque a la vez nosotros pedimos, pero los pensamientos, como dicen, son más altos que los pensamientos, camino más alto, él nada más de lo que hace pedir. Así que estamos con aquí. Un aplauso a Jesús, hermano, por eso. Para que esta verdad los haga libres.
y pelear por ella, ya que los demonios son reales. Satanás está más activo que lo que pensamos. Sabe que su tiempo se termina y es por eso que más nos ataca, tratando de engañarnos con sus mentiras. En ese libro seminario se encuentran las herramientas que le llevarán a capacitarse y toda mi experiencia para que usted pueda ser un guerrero y para que usted y su iglesia sean libres de demonios y sobre todo que sean sanos en su relación con Dios a través de su espíritu. Debemos aprender rápido y enseñar, a enseñar, a aprender rápido, ya que estamos en los tiempos finales. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las huestes demoníacas están avanzando grandemente y la iglesia parece no darse cuenta. La mayoría de las iglesias, tanto sus pastores como líderes y sus miembros, están llenos de demonios. Digo la mayoría, que los controlan enviándoles mensajes a sus mentes por medio de pensamientos que el creyente piensa y supone que son de ellos. Y engañados no ven la verdad y están llenos de chismes, amarguras, deslealtades, mentiras, faltas, egocentrismo, vanidades, falta de perdón, orgullo, ambiciones, celos, críticas, divisiones, y todos esos son demonios. Todos son demonios. Olvidan también que existen brujos, satanistas, hechiceros, sectas que los podrían o están en otros casos atacando y afectando sus vidas, familias y ministerios. Todo cristiano tiene su escudo, su espada, pero si no la usan o no saben usarla, están perdidos. Esta es la razón de este seminario. Dios tiene un ejército. Es hora de ponernos de pie y luchar. No hay que esconderse en esto. No hay que esconderse. Esta batalla es de todos. Y debemos luchar por nuestras vidas y familias, por el reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, por la verdad y por aquellos que han sido engañados. Si Dios está a favor de nosotros y contra nosotros, les hago una pregunta a todos aquellos que no están de acuerdo con esto y que no creen: ¿para qué Dios nos dejó su poderoso nombre? ¿Para qué nos dejó la armadura? ¿Para qué nos dejó la palabra de Dios? ¿Para qué nos dejó la espada? ¿Para qué nos dejó la poderosa sangre de Jesús? Esas son armas. Por eso Jesucristo entrenó a sus discípulos. Porque Él nos dio su ejemplo y ha dejado con nosotros al Espíritu Santo, a los ángeles. No dejó. Pongamos nuestra fe en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe, y seremos llenos de su esperanza, amor y de la sabiduría que procede de Él. Porque la Biblia y Pablo nos hacen énfasis en todo esto y nos advierten que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de maldad. Es una verdad. Es una verdad. Pero es una razón de que Dios estamos aquí. ¿Verdad? Conocer la verdad. Conocer la verdad para causar alivio. Si conocemos la verdad, seremos libres. Si no conocemos la verdad,
¿Qué? Estamos libres, pero no estamos libres. Porque la mentira nos ata, esclaviza. Si no conocemos la verdad, hay que usar, hay que conocer la verdad. La verdad, por ejemplo, si usted tiene dolor de cabeza, ¿qué hace la gente? Porque no conoce la verdad. La gente no conoce la verdad. La pastilla. O el médico. Descansa. No es libre. Hay que buscar la verdad, la causa. Y eso se llama, hay un demonio ahí. Lo más seguro que hay un demonio ahí. Taquicardia. ¿Cuál? Antes, cuando el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba enfermo, ¿a dónde iba? ¿Iba a dónde? El nombre de Dios. ¿Sí? Cuando Jesús estuvo aquí, los enfermos buscaban a él. La página de internet se visita más sexualmente pornografía en Chihuahua, jóvenes, lesbianismo, homosexualismo. Y ocupamos lugares muy importantes a nivel mundial en enfermedades. Y yo siempre me pregunto y digo, bueno, ¿y cuántos hermanos en Cristo estamos dentro de esas estadísticas? Así es. Conocer la verdad, pues, María. A medida que buscamos la salud,
lo que está acá, ya se cortan y mañana también van a conocer ustedes muchas respuestas de por qué la cosa, de por qué se estamos montando. Entonces, él la llevó. La llevó. Entonces, si la llevó y no tenemos gripa, ni grita, mano. Entonces, hay como una contradicción. Y el cristiano no se pregunta eso. Si ya llegó, ¿por qué no grita? Si los cristianos amo a Dios, pues mi cuerpo se me ¿qué pasa? Porque tengo yo una enfermedad. Tengo enfermedades. Y usted va y se cayó, que mi modo se partió, eso está bien, pues es demoníaco. O usted come mal, una grasa, una cosa hay que afectar, pues va a tener resultado. Pero yo hablo de aquellas enfermedades que no, eso, o sea, no es lo que pasa, ¿no? Ya, incluso el cáncer, todo, esquizofrenia, miedo, temor, cosas así, pesar de que no vive, insomnio. Esto no es de Dios, porque Él la llevó, Él la llevó. O sea, hay que ir a trabajar, así de sencillo. Hay muchas cosas que uno tiene que ver. Bueno, yo tengo un tema que es el origen de las enfermedades. Está bueno, pero la verdad es que debemos andar en victoria. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Yo nunca me digo prosperidad financiera. Incluso con, si escuchan hablando de prosperidad, prosperidad, plata, plata. Eso no es de Dios, eso es de demoníaco. Bien. O sea, acá, pero digo lo que dice la palabra de Dios. La verdadera prosperidad es esta. Salvación. Ser un salvador. Estar libre de demonios. Estar uno sano. Enfermedad. Esa es la prosperidad. Lo demás, Dios sostiene la parte económica. Nuestra parte económica es mala, está bien. Pero la verdadera prosperidad es porque nadie. Te la aseguro, nadie rico, con muchos millones, enfermo, tan feliz. ¿Para qué sirve eso? Entonces son cosas que cuando la persona habla en mente, por prosperidad, plata, plata. No. Nuestro modelo siempre es Jesucristo. Aleluya. En todo lo hizo, perfecto. Entonces, ¿por qué? Esto es parte de la introducción. Todo lo que uno habla, que también es, todo esto también es liberación. ¿Saben? Esto es liberación. Pero uno conoce la verdad, no va a ser libre. Eso es liberación. Liberación no conoce la verdad. ¿Ya? Es liberación. ¿Ven? ¿Cuál es una base bíblica para la liberación? Usted la sabe ya. Pero es bueno que el porqué debemos hacer eso. En Lucas está lo que Jesús vino a hacer acá a la tierra. Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor, el que soy Jesús ministerio, está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. A proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Está todo, todo está ahí. Esta es la misión de Jesucristo. Salvación, liberación, sanidad, santidad. Es la que le interpreta el Señor, es Jesucristo. Eso es lo que vino a hacer aquí en la tierra. Lo hizo. Es el ministro de Jesucristo. Él dijo,
padre me envió a mí. Yo te lo seguí. Idéntico. Idéntico. Entonces, un PowerPoint, pero bueno, mañana. Jesús vino a dar por el lugar a los pobres, a sanar los quebrantados del corazón, y a ser dedicados a la parte del perfil. Libertad a los cautivos. Si no libertó a los cautivos, ¿por qué cautivos? Es cautivos, era un cautivo. Tremendo. Vista a los ciegos. Libertad a los oprimidos, a gente oprimida, atormentada. Mucha gente. No saben gente. Pueblo de Dios. A predicar el reino para darle el Señor. En Juan 15, de esta manera, oh Dios al mundo, que envió a su de tal manera nos amó, que envió a su único, para que todos que creen en él no se pierdan, mantengan el eterno. La única forma, no hay medio para ser salvo, para tener todo esto, solo a través de Jesucristo. Solo para ti es Cristo. Implica que aquellas personas que ahorita han visto están nada. Y hay muchos. Y estamos y no provocar gente que por a Cristo, que esté en todo. Aquellas personas que no tengan a Cristo, no pueden ser libres. De demonios. ¿Sabían eso? Bueno, menos para Dios no es imposible. La misericordia de él. Pero lo común. He intentado hacer diversión a la gente que no conozca el Cristo, no, me meto en un lío. Me meto en un problema yo con los demonios. En 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras de diablo. Salimos. Para esto apareció. Jesús, por ejemplo, nuestro hermano mayor, fue dos cosas, toda la verdad es que él se anima a la vida, nadie llega al Padre, sino a través de él. Jesús, no nos mostró su ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra, no es el modelo de nosotros, los hijos de él, los discípulos, nosotros, vamos a hacer. Él envió, en Mateo 28, cuando él envió a los, dice que le envió a los 11 discípulos que fueran a Galilea. Jesús dice esto. Toda potestad me han dado en el cielo y en tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles a hacer todas las cosas que durante los 3 años que estuvo aquí les enseñó a todos ellos. Todo implica todo. Sacar demonios, ser correcto, amar al prójimo, todo. Lo que Dios le quiere que los años hagamos el rey de lo que hizo en la tierra. Es el donde la cruz, vamos a la cruz, a morir, no nos vamos a morir. Pero dice, que el poder está, me da en el cielo, en la tierra, es muy claro. Dice, eso es poder de la resurrección. Dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. No le dijo
Y vaya, vaya. El bueno, el que se está yendo. Se dice, sí, pero no está enseñándole, no está enseñándole toda la cosa. La gente, la gente. Jesús se vino a libertar los cautivos también de Satanás, de los demonios. Y se ganaron los enfermos. No solamente vino a predicar salvación. El libro de Marcos, los cuatro evangelios, también lo digo de Pablo, se ve la misión de la iglesia. Casi la tercera parte, un tercera de la misión de la tierra de Jesús, del libro de Marcos, es echando demonios, echando demonios. Echando demonios, sanando el perro. El libro de Marcos hay muchos. Jesús salió. Jesús, a nosotros, con todo poder y autoridad, para pisar serpientes y escorpiones, sobre todo el poder enemigo, y esto, de ningún poder puede hacer daño. Todo poder y autoridad, sobre todo eso, pues no lo usamos, y sabemos que sí, que no pasa nada. Es como si Jesús no nos guardaba con nosotros ese poder y autoridad. Jesús reunió a sus 12 discípulos, dice la palabra de Dios.